Entre las medidas tomadas para mitigar la crisis de agua potable destacan la interconexión de tuberías, la habilitación de 13 pozos y aumentar la flota de tanques cisternas para distribuir el preciado líquido en las zonas altas. Estamos haciendo algunos trabajos de interconexión de tubería para conectar puntos más inmediatos a las zonas altas, por ejemplo. Ya llevamos como 3 trabajos y la otra es aumentar la flota de camiones cisternas que son de Sana. Que eso ya la alcaldía nos está apoyando mucho haciendo la gestión para conseguir más camiones cisternas. Actualmente los horarios de distribución determinados por el Sana son cada 7 días. Sin embargo, abonados denuncian que acumulan 2 y hasta 3 semanas sin recibir el preciado líquido. Cada semana, lo que pasa es que nosotros venimos el otro día a revolucionarlos ahí, porque si nos hubiera sido el 31 no hubiéramos tenido agua nosotros. ¿Cuánto tiempo que estaban sin agua? Como 2 semanas teníamos. ¿Qué hacen cuando no? No, tenemos que venir a jalar hasta aquí, si no está ahí abajo. ¿Y si les venden o si les dan agua? No, a quien les vende ellos es el ingeniero, es el tanquero, es sinvergüenza, porque él es el coama, el que dio la orden el otro día que cerraran las válvulas, nosotros habían cortado el agua. Según expertos del Comité Permanente de Contingencias Copeco, las primeras lluvias caerán en mayo y frente al bajo nivel de los embalses se deben tomar medidas drásticas para que haya distribución. Son alrededor de 13 pozos que los activamos en estos casos. Ya desde noviembre que dejó de llover ya activamos unos aquí en el sector sur de la ciudad. 6 pozos, están todos cerca, entre el Barque, Satélite, por ahí. Tenemos otros 7 por esta zona oriente, aquí por la 21 de octubre, por el Infoc, por el Hospital San Felipe, por los Almendros, la Travesía. Esos pozos producen en total, llegaríamos a producir unos 100 litros por segundo. En la actualidad, la represa Los Laureles alberga 8.31 millones de metros cúbicos de agua, que representan un 79% de su capacidad máxima. En la represa La Concepción hay 15.29 millones de metros cúbicos, que representan un 42% de su capacidad real, al tiempo que la fuente superficial de El Picacho produce 460 litros por segundo de los más de 1.100 que es su capacidad. Olman Ucles, Noticieros, Hoy Mismo.